días, quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de GESTV. Recuerda que de GESTV te ve aprendiendo. Y bueno, quiero comentarles que el chat ya está habilitado para poder recibir sus comentarios, para saber todo lo que ustedes tienen duda, todo lo que de verdad, lo que necesiten saber acerca de este programa especial que tenemos esta mañana. Bueno, ya saben, el chat está habilitado, o bien si quieren ponerse en contacto con nosotros por teléfono, lo pueden hacer al 6387-1126. Ricardo Martínez, quien está con ustedes conduciendo este programa, y bueno, los voy a dejar en muy buenas manos. Hoy nos acompañan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 101, y vamos a comenzar con ellos. Adelante. Buenas tardes, nosotros somos el equipo Liang 95302. El día de hoy, en el encanto de las tres R's, las dos magas del reciclaje se enfrentarán a un duelo y nos impactarán con sus actos. Un aplauso para las magas del reciclaje Marilyn y Arely. Como primer número de nuestra presentación, la maga Marilyn nos demostrará su acto. ¿Puedes pasar al frente, Marilyn? Para mi primer acto, utilizaré una botella. Lo que tiene que hacer es encestar la botella en la canasta correspondiente. Sorprendente, Marilyn. ¿Cómo es que has logrado convertir una botella de PET en esta linda maceta? Es una maceta. Lo único que se tiene que hacer es recortar la parte de arriba, hacerle tres orificios en la parte de abajo, pintarla y listo, quedó nuestra maceta. Hicimos una encuesta en nuestra Escuela Secundaria Técnica 101, en la Delegación Iztapalapa, y nos dimos cuenta que se consumen 3.007 botellas de plástico al día. ¿Sabían ustedes que las botellas de plástico tardan en biodegradarse 1.000 años? Eso es demasiado, pero gracias a la transformación de los materiales, podemos hacer que una botella de PET convencional se convierta en una maceta, en la cual le podríamos dar una vida más útil y larga a nuestra botella, haciendo poder crecer vida en ella. Como siguiente número, la maga del reciclaje Arely nos demostrará su acto. Para este truco utilizaré un material que huele muy mal a descomponerse, un huevo y también una rama de árbol. Señor juez, ¿me puede hacer el honor de atinarle a la canasta? Sorprendente, Arely. ¿Cómo has hecho eso? Esto lo hice con, como les dije anteriormente, con un material que huele muy mal, que son los huevos. Lo que hice fue con un poco de pegamento, diamantina y hilo, hice una bonita adorno para el árbol navideño. Aplausos para la maga Arely, por favor. En una investigación de la UNAM, nos dimos cuenta que en el DF se producen 13.000 toneladas de residuos al día, lo cual es equivalente a 4 hipopótamos adultos y un hipopótamo bebé. Eso es demasiado. Por eso hay que parar este consumo excesivo de basura. Y pues, ¿se imaginan? En un día producimos 4 hipopótamos. ¿En cuánto tiempo tendríamos una sobrepoblación de hipopótamos en nuestro país? Bueno, estamos llegando casi al final de nuestra presentación. Como siguiente número, la maga Marilyn nos demostrará su acto final. Para mi último acto, utilizaré una bolsa de frituras. Yo, siendo una maga experimentada, multiplicaré y haré más que adornos navideños. Señor juez, ¿me puede hacer el honor de encestar en la canasta correspondiente, por favor? Marilyn, una pregunta para ti. ¿Cómo es que has logrado hacer esto? Solo son con bolsas de frituras que fueron realizadas con mucho empeño y para poder reciclar o utilizar, y así podemos hacer una nueva satisfacción y así ya no contaminamos tanto el ambiente.
Las bolsas de frituras están hechas de polielefina y en nuestra escuela se consumen 3,548 al día. Eso es demasiado, pero ya estamos llegando casi al final. Ahora, como siguiente acto, la maga Areli nos demostrará su acto. Para ese truco utilizaré varios trozos de unicel o, para ser más específica, poliestireno expandido. Señor juez, ¿me puede hacer el favor de atinarle a la canasta? ¡Grandioso, Areli! Esto es más que un solo adorno. Es un buen regalo para regalárselo a alguien estas Navidades. Pero, una pregunta. ¿Cómo es que has logrado quemar el unicel? ¿Qué no al hacer eso es nocivo para la salud? Como dice mi compañero Alejandro, al quemar el unicel puede ser nocivo para la salud y para el medio ambiente. Pero lo que hice fue hacer una reacción química con acetona. Dejé que se hiciera una pasta moldeable, la puse en moldes, dejé que se secara, uní las piezas, las pinté y así podemos darle un uso más duradero y educativo al poliestireno expandido. Sin duda, en este duelo nos han impactado con sus grandes actos y no podría declarar esto más que con un empate. Las dos han logrado transformar los materiales que nosotros conocemos como basura en unos hermosos y útiles objetos que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. En esa escuela hay alrededor de 12,000 productos que se pueden reciclar al día. Según el INEGI, hay más de 2,000 planteles de educación básica. Si lo multiplicamos por 12,000, es igual a 2,484,084,402 productos desechados al día. Es demasiado, por eso tenemos que parar el consumo excesivo de estos productos para darle una vida más útil a las cosas. Y con esta presentación, el equipo LEAN 95,302 se despide de ustedes con un buen saludo. Gracias. Bueno, nuestro proyecto consiste en sensibilizar a los compañeros y compañeras de la escuela y comunidad en general para disminuir la cantidad de basura que se sigue produciendo en el plantel, y es causa de uno de los principales problemas del impacto ambiental por contaminación. Las acciones emprendidas han sido pláticas en patio escolar y aulas, publicación de carteles e infografías en pasillos de la escuela, sobre la forma y manera inteligente, así como responsable de reducir la cantidad de basura. Reutilizar la basura para hacer de ella objetos de arte y explicar algunos procesos de reciclado de basura, donde se pueden obtener nuevos productos de reuso. Lo siguiente planeado será visitar a las autoridades delegacionales para que permitan hacer talleres de arte con la basura, torneos de ajedrez reciclado que tengan como propósito difundir la cultura del cuidado del medio ambiente. De esta manera garantizaremos sensibilizar a más población de la comunidad donde habitamos. Bueno, ahora les vamos a mostrar más que nada lo que es nuestro robot. Bueno, Lego, aparte de hacer los muñequitos que normalmente conocemos, tiene una línea enfocada a la robótica básica al alcance de todos. Nuestro robot, bueno, está hecho con las piezas del Lego. Y este es más que en esta cajita, es prácticamente nuestro cerebro del robot. Y estas son las piezas que ocupamos para hacerlo. Usamos más que nada pines, barras, las vigas y poleas. A nuestro robot le damos órdenes a través del brick y a través de los cables. En esta competencia no ocupamos sensores, ya que prácticamente nuestra cancha es aprendida. Y para que haga todas estas funciones, se usa la programación, que a continuación mi compañera Dulce, Jordi e Iris nos van a hablar un poco sobre lo que es. La programación que utilizamos es Lego Mindstorm EV3. Básicamente está compuesto por bloques. Esos bloques contienen sensores o motores. Bueno, nosotros sacamos las rotaciones a base de medidas de medir la cancha. Como dice mi compañera, nosotros medimos nuestra cancha de acuerdo a los retos. Y de acuerdo a los retos, cuando fuimos midiendo, en el primer reto, lo medimos de aquí. Nosotros medimos a partir de aquí. De este punto es donde parte el robot.
para que pudiera hacer los demás retos. Hicimos nuestras mediciones, todas estas mediciones, para que cumpliera todos los retos. La verdad es que no fue nada complicado porque, pues, obviamente, tuvimos que medir la cancha, pero salió muy bien y, pues, pudimos pasar bien el concurso de FLL. A continuación, mi compañera Marilyn, Areli y yo les damos una demostración sobre el armado del robot. Bueno, nuestro robot básicamente está inspirado, pues, en un cubo, ya que al ver varios videos para no solo aprendizaje dentro del tecnológico, sino de nosotros en nuestras casas, vimos varios diseños en los cuales nos pudimos inspirar para así poder tener este robot. También, como decían anteriormente mis compañeras Iris, Dulce y ese Jordi, tenemos que tener bien el brick para que esté cargado, porque si no, todo falla. Y también que las llantas estén bien puestas y que estén un poco húmedas para que no se barra. Bueno, nosotros básicamente hicimos lo que son tres retos. Cada reto el robot tenía que hacer una acción. En el primer reto, el robot tenía que dejar una barra que nosotros hicimos. Después tenía que tirar un tipo edificio. También de eso tenía que rescatar unos animales que era una tortuga y un pulpo. Lo que tenía que hacer con el pulpo era dejarlo en su respectivo lugar. En la tortuga, atrás de ella venía una bolsa. Esa bolsa la tenía que agarrar. La tortuga también la tenía que llevar con el pulpo. Y por último, el robot tenía una caja. Esa caja la tenía que llevar a su respectivo lugar. Después en el robot lo que tenía que hacer era ir y agarrar la caja que posteriormente se puso en el primer reto. Y por último, en el tercer reto, consiste en que las piezas del edificio que tiramos en el primer reto las pusimos en un mecanismo que tenía la cancha. Nuestro robot por la parte en medio tenía una rueda. Esa rueda lo que tenía que hacer era girar ese mecanismo para que fuera tirando las piezas en su respectivo lugar. Como dijo mi compañera Areli, nosotros tuvimos que fabricar y hacer que nuestro robot pudiera tener la satisfacción que nos pedía la competencia de FLL, y así pudimos cumplir nuestras metas y pasar a la nacional. Bueno, ahorita les vamos a dar una pequeña demostración de cómo nuestro robot da una vuelta, ya que por cuestiones de tiempo no lo pudimos traer con los retos que hace, porque está en algunos ajustes. Bueno, con nuestro robot y con los retos que logramos, pudimos ganar un lugar en lo que es programación. Y bueno, ahora mi compañera Dulce se va a dar la demostración de nuestro robot. Bueno, ahorita está haciendo, bueno, esas cosas porque, como dijimos, la cancha tiene que estar limpia y las llantas también. Entonces, bueno, es como un factor en contra de nosotros. Pero, bueno, el equipo LIANG 95302 les agradece su atención. Y ahora mis compañeros se van a presentar. Bueno, yo soy Marilyn Gress, que voy en segundo de secundaria, tengo 13 años y en la competencia formo parte de mecánica. Bueno, mi nombre es Arely Elizabeth, tengo 11 años, voy en sexto grado y yo en hacer el robot, yo hago la mecánica. Bueno, mi nombre es Dulce, tengo 14 años, voy en tercero y mi área es programación. Yo soy Iris Núñez, tengo 13 años, soy de la Escuela Secundaria Técnica 101, turno matutino, y yo participo en el robot en la programación. Yo soy Jordi, tengo 13 años y yo participo en el robot con la programación. Bueno, yo soy Alfredo, tengo 15 años, voy en tercero, y bueno, mi función en el robot soy mentor junior en mecánica, pero bueno, y en programación, pero estoy más enfocado en la mecánica. Mi nombre es Alejandro Medina, tengo 13 años, voy en segundo de secundaria y
yo me enfoco a la área de mecánica. Eso es todo, nos dejamos con Ricardo. Bueno, muchas gracias, chicos. Ellos nos acompañan de la Escuela Secundaria Técnica número 101. Ya se presentaron, ya nos presentaron el gran proyecto que están realizando en su escuela, pero también quiero presentarles a los jueces, y no son jueces implacables, de esos jueces duros. No, la verdad es que participaron con los alumnos, y bueno, nos acompaña el director de la Escuela Secundaria Técnica número 101, Héctor Rodríguez Nava, y también nos acompaña el director de Ciencias de la Prepa Tec del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Él es Lamberto Álvarez Palacios. Y también nos acompaña el profesor Gustavo Díaz, quien preparó a los alumnos. Voy a ceder el micrófono al director de la Escuela Secundaria Técnica número 101 para que nos platique cómo es que ve a los alumnos de su plantel. Director, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer y un gusto saludarles. Y me permito yo presentar a estos jóvenes que muy entusiastamente han trabajado en este torneo que se llevó a cabo recientemente. Y invitamos a las escuelas para que sigan participando, para que se sigan apoyando, porque realmente hoy en día la robótica es una cosa importante para nuestras vidas. Yo le voy a ceder la palabra al profesor Humberto, porque también tiene una información que darles. Jóvenes, yo los invito a que sigan siendo estos retos, logrando sus metas, y les deseo un éxito en el próximo concurso a nivel nacional. Gracias. Hola, muy buenos días. Como ya mencionaron, mi nombre es Lamberto Álvarez, soy el responsable de ciencias en la Prepa Tec del Campus Ciudad de México, y pues una de las intenciones de estar aquí con ustedes el día de hoy es compartir la información del trabajo que han estado realizando los chicos de la Secundaria Técnica 101 en conjunto con la Prepa Tec de nuestro campus. También dar a conocer el tipo de competencias en las que participan y comentarles que tanto LIAN como la Prepa Tec, a través de su propio equipo Nautilus 4010, están abiertos a invitarlos a participar en este tipo de competencias y compartir con ustedes nuestra experiencia y el conocimiento que hemos tenido a lo largo de varios años de trabajo. Muy bien, también por favor queremos escuchar al profesor Gustavo. Profesor, platíquenos qué tan fácil o qué tan difícil, o si pudiéramos poner otra palabra, complicado, es llevar un proyecto tan importante. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos ustedes, a todo el auditorio de las Escuelas Hermanas de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Lo que tú comentas, Ricardo, es difícil, todo un reto, pero más que nada lo que se requiere es las ganas, el dinamismo y sobre todo también la convicción de llevar a cabo un proyecto a nivel social en el cual escuelas públicas, como son las nuestras, tengan la oportunidad de poder llevar a cabo este tipo de actividades y sobre todo también ligue hacia los concursos que pueden darnos una mejor satisfacción en cuanto al aprendizaje, el aprovechamiento y sobre todo también la parte intelectual de cada uno de nuestros educandos. No ha sido fácil, hemos tenido que en algún momento dado superar retos, los retos muy importantes en cuanto al convencimiento de los niños, porque no es fácil hablar de un taller de robótica. Se entusiasman al inicio, todo mundo quiere participar, pero al final, cuando ya empiezan a ver los retos, la parte técnica que se debe de ir desarrollando, bueno, pues muchos de ellos como que ya no encuentran el encanto. Y aquí es de tener muchas ganas de aprender, muchas horas de trabajo, los niños no pueden mentirnos en este sentido, para que ellos puedan llegar y consolidar todo lo que en algún momento dado implica esta fabulosa y desarrollo que es la robótica como tal. Profesor, ¿qué significa haber recibido este premio? Bueno, ante todo es el éxito y el logro de los muchachos. Ellos, a través del esfuerzo que han hecho, al igual también, y tengo que reconocerlo, padres de familia que también se han incluido dentro del trabajo grupal,
ha sido una de las partes fundamentales para que ellos hayan obtenido el logro que hasta el momento han alcanzado. Y no solo eso, sino también las satisfacciones de estar concursando en un proyecto FLL a nivel nacional y a nivel mundial, en el cual, bueno, pues ellos ahorita tienen esa gran posibilidad de haber ganado en el regional, estar en el nacional e irse en este caso también al mundial. Esto no lo hubiéramos logrado, yo lo quiero reiterar, también sin el apoyo y el patrocinio del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y también de un grupo de muchachos, en este caso colaborativos, como es Nautilus 4010, que fue el que forjó, en este caso y ha ido forjando, las bases del aprendizaje de la robótica para estos muchachos. Yo únicamente aquí, Ricardo, te puedo comentar, yo soy el híbrido, estoy entre las dos escuelas, yo también laboro y trabajo en el Tecnológico de Monterrey, al igual que en la Escuela Secundaria Técnica número 101, y eso me ha permitido tener toda la relación y todo el dinamismo que es necesario para que yo pueda encumbrar y con ello también cumplir los objetivos de este magno proyecto. Gracias en verdad a las autoridades que ahorita están aquí presentes y que fingieron como nuestros jueces, en este caso al biólogo Lamberto, perdón, al licenciado Lamberto, y también en este caso al biólogo, quise decir Héctor, los cuales nos han apoyado más que en un 100%. Yo quiero hacerle una pregunta al licenciado Lamberto Álvarez, referente a los alumnos en general de secundarias técnicas. ¿Qué tan importante es para el Tecnológico de Monterrey trabajar un proyecto tan importante con alumnos de secundarias técnicas? Mira, si me permiten poner un poco de contexto, estamos hablando de una competencia internacional de muy alto impacto. Nació en Estados Unidos, pero tiene sedes y regionales en Canadá, en Sudamérica, en Europa, en Israel. Pero nosotros en el Tec de Monterrey participamos en nuestra propia categoría, en la misma competencia, pero en nuestra categoría, desde hace aproximadamente 5 años. Y una cosa que hemos notado es que la gran mayoría, si no es que prácticamente todas las escuelas participando en esta competencia, son escuelas privadas. Y entonces el tema de la inclusión social nos parecía bastante importante. Nosotros estamos convencidos de que competencias como esta son sumamente importantes para desarrollar habilidades y competencias de nuestros chicos, y no parece justo que estas sean únicas o exclusivas dentro de secundaria, dentro de lo que es educación privada. Entonces es un proyecto con impacto social de parte del Tecnológico de Monterrey para tener una mayor inclusión social, y qué mejor que nuestro aliado ahorita actual, que es la secundaria técnica, para participar en la categoría de secundarias, que es la de FLL. Pues excelente, licenciado Lamberto Álvarez, pero chicos, biólogo, licenciado, profesor, ya tenemos participación de las hermanas escuelas secundarias técnicas, y bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos están diciendo esta mañana, y vamos a continuar con Adrianela. Así es, Ricardo, efectivamente ya están conectadas algunas escuelas secundarias técnicas, por supuesto no puede faltar la 101, muchachos, ya la está escuchando la 101 desde su plantel, y les dicen que hola a los alumnos de la 101, los saludan. También dicen saludos a la técnica 101, y la 5390 dicen disfruten estar ahí. Échenle muchas ganas, compañeros, muchas felicidades a todos, saludos desde la técnica 101, les deseamos mucha suerte todos los alumnos de la técnica 101. Los alumnos del tercero B les mandan muchos saludos a todos, y también por supuesto dice suerte, compañeros de la 101, fue una buena experiencia el desempeño que nos han demostrado como mejor escuela. Todos en la 101 estamos orgullosos de ustedes, muchas felicidades, saludos, compañeros, y bueno, pues así como estos mensajes, hay muchos más de felicitaciones, Ricardo. Muy bien, bueno, pues ya escucharon, chicos, los están viendo en su plantel y les están enviando bastantes saludos y felicitaciones, pero yo quiero preguntarles algo. ¿Qué significa este proyecto para ustedes? Bueno, para nosotros este proyecto es más que nada una gran oportunidad, ya que pues se nos abre las puertas al conocimiento, o sea, nos amplían lo que es la… básicamente nos llevan a
a conocer lo que es la robótica de manera más fácil y divertida. Entonces es como un conocimiento más que adquirimos y pues sí, es una muy, muy gran oportunidad de estar en este equipo. Comentaba el profesor al principio que no es fácil, que al principio todo el mundo estaba entusiasmado, pero ya cuando vieron la realidad, pues no todos se quedaron, ¿verdad, profesor? Pero, chavos, ¿qué es lo que más les apasiona a ustedes de hablar y de realizar algo de robótica? Bueno, más que nada, no es solo lo que se realiza dentro del énfasis de lo que viene siendo la robótica, sino que simplemente también es como convivir con las personas que conforman este equipo. Y pues eso se siente como que acá bien chido, porque puedes convivir con personas que a la vez están pues en un énfasis de realizar un robot, y al realizar un robot no es solamente como estás obligado a hacerlo, sino porque te gusta, y al hacer que te gusta, pues lo vas a hacer bien y pues mejor que algunos otros equipos que solo están dedicados a puro trabajo del robot. Y en cambio nosotros no, en nuestro equipo había como que un tiempo para cada cosa, y pues eso era lo más notable de nuestro equipo. Muy bien, cede el micrófono a alguien más de tus compañeros. Bueno, nosotros tuvimos muchas complicaciones al hacer el robot, porque teníamos diferentes ideas al hacerlo y tuvimos que decidir cuál queda mejor, y así tuvimos un poco más de dificultad. También, como dice mi compañero Alejandro, no estábamos obligados a hacer el robot, sino también nos dábamos el tiempo de divertirnos, de jugar y también hacer el robot y así. También, como anteriormente decían mis compañeros, aparte de jugar, divertirnos, hacer robot, también aprendimos demasiados valores que los coaches de Nautilus y el profesor Gustavo nos inculcaban a cada instante. Que, bueno, el primer valor que nos decían era el respeto a todos, tanto a nosotros del IAC como a las personas adultas. Y fue una gran experiencia estar en el concurso, porque aprendimos bastantes cosas que nosotros no sabíamos y ya. Adelante. Bueno, pues nosotros somos un equipo y algunas veces teníamos diferencias y aún las seguimos teniendo, pero con el tiempo hemos aprendido a trabajar todos juntos, y para mí es uno de los valores más importantes que he tomado de este curso de robótica que nos prestan los integrantes de Nautilus 4010. Entonces, pues, agradezco mucho los valores que nos inculcaron a cada uno de nosotros. Oigan, y platíquenos en su casa, cuando ustedes llegan a platicar acerca del proyecto del cual van a realizar, llegan a su casa y ¿qué es lo que les comentan sus papás o con quien ustedes viven? ¿Cómo fue la reacción? Bueno, pues al principio, iniciando el curso, era como, se sentía muy padre la experiencia de poder estar en un curso de robótica, ya que no cualquiera se le presentan estas oportunidades, y como dicen, si te se presenta una oportunidad, la tienes que aprovechar. Y pues se nos abrieron las puertas a poder entrar en este concurso, y pues fue una experiencia muy padre, así porque pues no solo era, como ya había comentado, el énfasis hacia el robot, sino también hacia convivir con los compañeros integrantes del equipo, y pues fue una experiencia muy, muy buena. Muy bien, ¿de qué lado? Jordi. Pues, ¿qué? Platícanos, ¿cómo fue la experiencia? Pues muy divertida. ¿Sí? ¿En tu casa? ¿Cómo te dijeron? Me felicitaron mucho. Excelente, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer otro comentario? Pues como dice mi compañero, esto lo del TEC nos abrió muchas puertas y todo eso, y nos sirvió para aprender algo más. Bueno, Alejandro tiene un comentario que darnos. A ver, Alejandro, te vamos a escuchar.
Sí, y bueno, el comentario que yo le quería hacer es hacia todas las escuelas hermanas que nos están siguiendo en este programa, para invitarlos a participar en este proyecto, en el cual puedan ser asesorados por el equipo LIANG 95302, y en conjunción con el Tecnic Monterrey y su propio equipo de robótica Nautilus 4010. Además de poder demostrarles algunos carteles que preparamos para nuestra campaña de difusión, para nuestra campaña de difusión en la escuela secundaria técnica. Bueno, ahí están mostrando los alumnos algunos carteles. Voy a ayudarle acá de este lado a Alejandro. Vamos a ponerlo un poquito así para que no se refleje, para que no se refleje la luz. Ahí lo estamos tomando, ¿verdad? Ya nada más que vaya girando la cámara. Y básicamente estos carteles fueron utilizados para la difusión de la campaña del reciclaje que hacemos en nuestra escuela, para que así podamos concientizar a las personas a que dejen de producir más basura en nuestra comunidad. Y aprenderse las tres R's. Cierto. ¿Cuáles son? Reduce, reorganiza. Ahí está. Bueno, vamos a ceder el micrófono al biólogo Héctor Rodríguez Nava, director del plantel de la Escuela Secundaria Técnica número 101. Adelante, director. Sí, gracias, muy amable. Yo quiero agradecer la oportunidad que nos han brindado al hacer esta difusión en beneficio de toda la comunidad estudiantil, en beneficio de todas las casas, porque el reutilizar la basura es algo muy importante. Y en la cuestión de robótica también quiero agradecer sobre todo a nuestro director general el apoyo que nos ha brindado para poder llevar a cabo también esta participación en conjuntamente con el TEC de Monterrey, que a su vez pues se fijó en nosotros, y agradecer también al profesor Lamberto, gracias por ese apoyo, a sus autoridades, y realmente es una experiencia lo que cumple en nuestra reforma educativa para los jóvenes, que es formar, y es una de nuestras misiones como Escuela Secundaria Técnica, formar a los jóvenes aptos para la vida, prepararlos para que enfrenten, una vez terminado el ciclo de la secundaria, ¿sí?, tengan las herramientas necesarias para poder continuar con sus estudios y ser unas personas exitosas, y tener, como hoy en día se dice, la escuela al centro, en lo que respecta para el beneficio no solamente de nuestros alumnos, sino de México entero. Muchas gracias. Muy bien, director. Licenciado Lamberto Álvarez Palacios, director de Ciencias de la Prepa Tec de la Ciudad de México. Licenciado, ¿algo más que quiera agregar, por favor? Bueno, yo solamente quiero agradecer el espacio y la oportunidad de platicar sobre el proyecto. Felicitar personalmente a los chicos de LIANG y a toda la comunidad de la secundaria técnica número 101, y reiterar las puertas abiertas dentro de la comunidad Prepa Tec Campus Ciudad de México para incorporarnos en este proyecto y hacerlo crecer en bien de todos nosotros y de toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Muy bien, y también cedo micrófono al profesor Gustavo Díaz. Pues muchas gracias por este espacio que nos han brindado nuestras autoridades de la DGES, esperando que esto sea uno de los trampolines importantes dentro de la difusión de la robótica, y no solo de ella, sino también de todas las actividades que se están desarrollando en conjunción con el Tecnológico de Monterrey y nuestras escuelas hermanas. Pues invitarle a otras escuelas que también vayan uniéndose a este gran evento, como lo mencionamos anteriormente, social, en el cual todos pueden participar, y todos, a partir de estas actividades, tendrán una muy buena experiencia a través del aprendizaje de la robótica. Muy bien, bueno, vamos a continuar con más comentarios. Adelante, Adrianela. Efectivamente, pues la 101 sigue aquí comentando y felicitando a todos sus compañeros, y dicen: no es fácil llegar al objetivo que quieren, pero con el apoyo de toda la Escuela Secundaria Técnica 101 lo van a lograr. También dicen: son personas súper exitosas, sigan así, los de la Técnica 101 los apoyamos. Ustedes no son cualquier estudiante, son estudiantes que quieren ir más allá de los demás.
Saludos al director de la técnica 101, de parte de todos los alumnos, y felicidades chicos desde el TEC de Monterrey, Ciudad de México, y también ponen hashtag todos somos 101. Director Héctor, su apoyo nos hace mejor escuela. Eso es todo, Ricardo. Muy bien, gracias Adrianela. Bueno, antes de despedirnos, vamos a darle un espacio a los alumnos para que envíen saludos a quien ustedes quieran. Adelante. Bueno, yo le quiero mandar saludos. Bueno, pues primero a mis papás, porque ellos me apoyaron en todo esto. Pero también a todos nuestros coach, que estuvieron al pendiente de nosotros. Y a Cristian, que es parte del equipo LIAN, pero no puede estar aquí hoy. Recupérate. Bueno, yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, pero especialmente a mi mamá y a mi papá, que siempre dieron todo para que yo pudiera seguir viniendo a este curso. Y también a todos los chicos, a todos los mentores y a los de Nautilus. Bueno, yo le quiero mandar saludo a mi familia igualmente, a mi mamá y a mi hermano que están en casa. También le quiero mandar saludos a toda la comunidad escolar de la 101 y a los mentores también, ahora. Y pues eso es todo. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mis padres, que me han apoyado mucho, y a la secundaria técnica 101, y a mis coach, que son Nautilus 4010. Bueno, yo principalmente quiero mandar saludos a mis papás y a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 101, en especial al tercero B y a los coaches. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá que me ha apoyado y también les quiero mandar un saludo a los coaches de Nautilus 4010. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mis papás que me han apoyado en esta oportunidad que se me presentó, a nuestros coaches que son los de Nautilus 4010, al Tecnológico de Monterrey por darnos la infraestructura y dónde poder desarrollar estos conocimientos, además de toda la comunidad escolar de la técnica 101 y en específico al segundo H de la tarde. Y además queríamos comentarle algo sobre la medalla que nos dieron dentro de la participación. Esta medalla fue en la ceremonia de clausura del concurso, en la cual pues se nos otorgó por haber hecho un buen papel y participar en esta competencia. Muy bien, bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos, no sin antes quiero dar un agradecimiento muy especial al biólogo Héctor Rodríguez Nava, director del plantel de la técnica número 101, por haber estado presente esta mañana aquí en DGSTV, también al licenciado Lamberto Álvarez Palacios, quien es director de ciencias de Prepatec de Campus Ciudad de México. Licenciado Lamberto, muchas gracias. También profesor Gustavo Díaz, muchísimas gracias. Chicos, muchas gracias por haber venido a DGSTV a presentarnos su proyecto, muchas felicidades. Y bueno, a nombre del licenciado Manuel Salgado Cuevas, quiero dar una felicitación a ustedes chicos por el gran desempeño que han tenido en este proyecto. Y bueno, también ya estamos despidiéndonos a mis compañeros de producción, muchas gracias por asistirnos esta mañana. No me quiero ir sin antes también darle un agradecimiento a nuestro director general, quien es el director general de Educación Secundaria Técnica, licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto de radio como de televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, quien estuvo conduciendo este programa. Les agradezco mucho, continúen con nosotros. Continuamos en DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Que tengan un excelente día.